Bueno. Y aquí nos cogieron. Así siempre. Es. Conversando detrás de cámaras, poniéndonos al día con nuestra invitada de hoy, Clo Catalina López. De verdad que es un placer tenerte aquí. Gracias por aceptarnos la invitación. Esta mujer te viene con las tendencias de la temporada de fin de año y también para iniciar año con toda la tendencia de moda. Y es que de verdad nos encanta cuando viene porque realmente nos asesora, nos da tipsitos para las personas que muchas, yo me incluyo, empezamos a renovar ese closetcito de a poquito. Pues ahí están todas las tendencias que se vienen. Clo Catalina López, Cata, qué rico tenerte en nuestro programa. Y se viene muchísima temporada. O sea, se podría decir que va a cambiar casi que la forma de vestirnos porque lo que son los metalizados, el satín y muchas otras telas se vienen para vestirnos. Sí, yo encantada de estar aquí y hablar pues de las tendencias ahora en Navidad, como para que estemos actualizadas, para que entremos nuevas prendas al ropero, que nos sirvan para otros eventos. Y por supuesto, pues, que ¿por qué cambia? Porque es que en Navidad y en diciembre el brillo siempre se manifiesta, pues, como en todas estas celebraciones. Entonces, muchos años han sido las lentejuelas. Y este año no son tanto las lentejuelas, sino... Ya la vamos a dejar descansar un ratico. Sí, un ratico, aunque al que le guste que se las ponga, claro. ¿Cierto? El que las tenga, que se las ponga si quiere. Pero la idea es que utilicemos, por ejemplo, prendas metalizadas, prendas satinadas, entonces que el brillo esté presente. Bueno, es muy importante cuando hablamos de moda también que se tienen en cuenta los gustos, se tiene en cuenta el tipo de cuerpo, el tipo de personalidad, su trabajo, los lugares que frecuenta. Entonces es muy amplio decir que estas tendencias se pueden involucrar en nuestro closet, en nuestra ropa, pero no es una regla única. No, y estás diciendo algo muy importante. ¿Qué pasa? Nosotros empezamos a ver las tendencias, empezamos a ver la gente en la calle vestida de cierta manera o vemos a alguien en una fiesta, bueno, y vemos, por ejemplo, una mujer con un pantalón metalizado divino y uno dice, bueno, me lo voy a comprar y se van para la oficina con el pantalón metalizado y eso es lo que no se puede. Por ejemplo, aquí estamos viendo muchos, o sea, mucho bolero. Volantes. Muchos volantes, se está utilizando prendas muy sueltas, ya no vienen tan ceñidas y esto me gusta mucho. Sí. O combinar estas prendas con volantes con una prenda ajustada inferior, bien, o si los volantes están en una falda, entonces una camisa puede ser un poco más ajustada. Entonces funciona maravilloso porque estas prendas, dependiendo como sea la camisa, la podemos usar en la oficina. Ah, es que el volante está de moda, sí, pero no me puedo ir para la oficina con una camisa campesina. No, pues imagínate, yo porque estoy sentada aquí quietecita, claro, pero uno en la oficina y se para y se sube la camisa. Y no es adecuado, obviamente, con el perfil. Eso es muy importante, saber dónde nos las vamos a poner, a qué horas y cómo nos las vamos a poner. También hablábamos de las mujeres que son un poquito más trocitas, o sea, no el volante no les ayuda mucho, entonces tienen que saber dónde lo van a usar. Tú nos das ya otra idea, bueno, páselo para la parte de abajo y equilibre el cuerpo. O en unas mangas. Por ejemplo, las prendas metalizadas que estábamos viendo, entonces una mujer que tenga, digamos, un pecho muy grande, no se ponga la camisa metalizada, pero se puede poner otro accesorio, de pronto es la falda, de pronto entonces no es toda la camisa, sino solo los puños, o es una chaqueta que solo tiene las mangas que son metalizadas. Es no escoger la tendencia y usarla, es adecuarla a mí. Entonces yo adecuo lo que se está usando a lo que a mí me favorece, porque lo que a ti te queda bien, a lo mejor a nosotras no nos quede bien, lo que a Laura le queda bien, de pronto a nosotras no. Y eso pasa mucho. Muchísimo. Uno ve algo y se enamora en el almacén y se va para el vestiario y dice, no, Dios mío, eso no es para mí. Por ejemplo, Lina, nosotros que somos de pensar la tendencia de los vestidos con tenis, pensamos que se le ven divina a todas esas mujeres que son altas, delgadas, pero de pronto uno que no es tan alto ni es tan delgado, pues obviamente no se va a ver mucho más chaparrito y no le va a quedar tan bien. O tiene que aprender a jugar. Amamos el tacón, entonces no vamos mucho con la tendencia, pero se respeta. Cata, he visto mucho que se está utilizando muchas prendas holgadas en la parte superior. ¿A qué tipo de persona, a qué tipo de mujer le queda bien? Porque no a todas le queda bien este tipo de prenda. Bueno, ¿qué pasa con las prendas holgadas? Sirven para que muchas mujeres se escondan en ellas y eso es lo que no debemos hacer porque no debemos escondernos en las prendas y no sacarles como mucho provecho. Cuando la prenda es muy holgada, entonces que sea, por ejemplo, si es un vestido muy holgado, que sea corto para que así equilibremos la figura y si somos bajitas, entonces nos ponemos un tacón para que esa prenda que es tan holgada, pues no nos reste más estatura de la que ya nos falta. Ah, el tacón, vamos bien, el vestido. Exactamente, entonces es
digamos que uno sí puede usar prendas holgadas, pero no exagerar, porque digamos que a una persona delgada se le puede ver bien o se puede ver incluso mucho más delgada, sí, entonces no le puede favorecer. Hay que, lo que pasa es que una talla, digamos una talla S, es la talla S en la prenda holgada, ¿cierto? No intentemos meternos de pronto en una talla que no es la nuestra, porque el efecto que va a causar pues no va a ser el más favorecedor. ¿Sí? Eso es así cierto, es. Mucha gente dice, no, es que como es una blusa tan ancha, yo voy a comprar la S, así sea M. Y ahí empieza uno a darse cuenta que le jala la manga, que no se ve en la, como debería ser. Sí. Y las mujeres en general tienen la concepción que si están muy gorditas, la ropa ancha las va a hacer ver mucho más gorda, y ahí no es cierto. Las mujeres que son muy gruesas o que son gorditas, ¿qué tienen que hacer? Usar prendas que sean entalladas pero no ajustadas, es decir, no pegadas a la piel, que sean, o sea, que no toquen la piel, pero que tengan la forma del cuerpo, porque si se ponen una camisa sin forma, no les va a ayudar mucho. Cuando uno necesita que la prenda le ayude, entonces uno busca esas prendas con formas. ¿Cómo son? Entonces la chaqueta que tiene hombreras, entonces que empieza a ver, que uno solo ve la chaqueta y le ve la cintura. Sí, señora. Porque hay prendas que me la tengo que poner para que se le vea cintura. No, cuando uno necesita un poquito de ayuda, busque prendas que ya tengan como una silueta definida y mire cómo funciona en la su orma, cuerpo. La horma. Y lo que decías ahorita es muy importante. Muchas veces vemos, por ejemplo, una revista, y entonces decimos, yo quiero esto, y me voy y lo pido hasta por internet y todo, y uno dice, ay, no, pero ¿por qué no me quedo igual? Pues porque la modelo es... Sí, la modelo mide 1,90, es demasiado delgada. Y es pues, rubia, yo soy morena, pues una cantidad de cosas. De entonces, factores que influyen. Pero también las invito a que se prueben todo, no le digamos que no a las tendencias. Ay, que un pantalón metalizado. Sí, un pantalón metalizado, no, ni riesgos, yo no me pongo eso, me veo muy gorda. Mídaselo y mires en el espejo de cuerpo completo, que es uno de los mejores amigos, y defina, pero ya con el puesto, si le gusta, si no, si le favorece, si no, porque uno se lleva muchas sorpresas, por ejemplo, con los volantes, que hay camisas que son con volantes, lo que se usaba, pues, lo que se empezó a usar en los volantes, que era como la silueta peplum, que era el volante aquí en la cintura, y uno decía, no, eso me hace ver más gorda, y es una silueta estilizadora. Sí, señora. Entonces es muy bueno como probarse las cosas y mirar y determinar con ellas puestas. Cata, los metalizados no solamente se está utilizando en la ropa, sino que también se está llevando en el calzado. A la hora de ponernos un calzado metalizado, ¿cómo deberíamos combinarlo? Porque muchas personas de pronto dicen, a mí me gusta, por ejemplo, ahorita tuve la oportunidad de que me dieran un regalo muy bonito, unos zapatos Oxford platinados, pero muchas personas dirán, bueno, ¿cómo lo combino o con qué me lo pongo? Porque me gustaría llevar la tendencia, de pronto no en mi ropa, pero sí en accesorios o en el calzado. Bueno, por ejemplo, cuando uno tiene un elemento metalizado, es un elemento que ya llama la atención. Entonces, digamos que dejémosle toda la atención a ese elemento, ese es el punto focal, y entonces ya las otras prendas deberían ser un poco más neutras. Digamos que podría ser, unos zapatos metalizados pueden ser combinados con un pantalón ajustado o pueden también ser combinados con vestidos. Ahora se está usando mucho lo que acabamos de hablar, los vestidos con los tenis o con los Oxford, pues con plataforma. A mí me encanta esa tendencia porque es muy bonito cuando se combina como algo muy formal con algo muy informal. Y no funciona para todos los entornos, pero para un domingo uno podría estar muy cómodo y muy bonito con un vestidito y unos tenis, pues en caso que les guste usar tenis, porque hay mujeres que definitivamente no se sienten bien con así tenis. Así es. Catalina, hablemos del aire militar, ese va y viene, va y viene, pero nunca toma tanta fuerza. Si vemos ciertas personas que buscan la chaqueta, el pantalón camuflado, ahora en los zapatos también se ve más por el color verde militar y el vino tinto y todos los que van en esa gama. ¿Qué pasa con este aire militar? Yo creo que la chaqueta militar no se debe sacar nunca del closet, al igual que el camuflado, porque siempre vuelve. Sí. Yo sugiero que para las personas que no son muy arriesgadas, no compren una prenda camuflada completamente, sino con aire militar. ¿Cómo es un aire militar? Una chaqueta, por ejemplo, verde militar, con unas charreteras, pero que no sea el camuflado, porque pienso que ese sí, digamos que el ciclo del camuflado va y viene, pero cuando viene no viene igual. No viene. Entonces, es mejor como no tener una prenda tan icónica de una tendencia, sino tenerla pues como... Más básica. Más básica, pero que podamos entrar pues como en la moda si lo queremos hacer.
También hay pantalones tipo cargo, entonces yo prefiero que no sea el pantalón camuflado, pero sí el pantalón con bolsillos tipo cargo, pues que, que hablen de la tendencia, pero que no sea muy marcado, porque son de difícil combinación. Son exigentes, porque un pantalón camuflado pues nos va a hacer ver las piernas gruesas a todas las mujeres, pues exceptuando a las que tengan unas piernas muy delgaditas. Entonces, que no entremos como en una tendencia así como tan de lleno si no tenemos muchas prendas. Si tenemos muchas prendas, podríamos tener esas prendas como de diseño exclusivo, pues como, como tan especiales, porque también piensen, si yo me voy a poner un pantalón camuflado, va a ser algo muy notorio. El día que me lo vuelva a poner, ya se van a acordar que me lo puse. Entonces generan recordación y bueno, pues es queda ahora como la que repite siempre la ropa. No, y ahora en las redes sociales, pues uno que se toma tantas fotos y todo, pues entonces uno dice, bueno, no, repitió mucho el pantalón. Cata, otra tendencia que se viene es el satín. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Viene en furor y viene en colores oscuros. Lo hemos visto en vino tintos, que se viene con muchísimo furor, lo hemos visto en verde militar, en azul rey. Cuéntanos acerca de esa tendencia. Bueno, también hay que tener cuidado con la tendencia porque pues definitivamente el brillo nos aumenta. Pero podemos tener, como les digo, unos zapatos, podemos tener una cartera satinada, podemos tener una chaqueta, que ahora se están usando mucho las chaquetas que son muy delgaditas y que son como con un brillito en satín, entonces bueno, quedan perfectas como para el fin de semana o para informalizar un look que está como muy formal. Ahora en las fiestas de Navidad pues hay muchas festividades, es decir, unas personas se van para una finca, otras se van para la casa a celebrar en familia, pero hay personas que se van para hoteles, a estas fiestas pues de San Silvestre y no sé qué. Entonces podrían utilizar, por ejemplo, un vestido en satín y quedan perfectas como con la tendencia del momento. Bueno. Y el terciopelo también viene en furor, ya lo estamos viendo, en zapatos entró zapatos. Primero, ahora en las camisas. Alguna vez cuando fui adolescente tuve un body en terciopelo, me acordaba pues que la moda es muy cíclica, pero lo que tú dices, viene ya con otros tonos, con otros toquecitos para cambiar, se trata de eso, por eso los diseñadores se esmeran tanto. El terciopelo es una tela bastante caliente, una tela pesada. No es para todo el mundo. Pero pienso que aquí podrían sacar, digamos, prendas como de verano en terciopelo, es decir, unos shorts, unas faldas, entonces uno puede entrar en la tendencia sin vestirse completamente, aunque también se está usando mucho como pantalón y blazer, como si fuera un sastre en terciopelo y se ve maravilloso. Bueno, Cata, desafortunadamente aquí el tiempo se nos va a mil, pero sé que todos esos tipsitos, todas las televidentes lo apuntaron muy bien y lo mejor de todo es que te podemos encontrar en tu canal de YouTube, en las redes sociales y que hoy es un día específico en el que Catarina siempre monta videos con tipsitos y tendencias, pues me imagino que viene para temporada de fin de año. Claro que sí. Me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba Clo Cata López, en Facebook como Clo by Catalina López, asesora de imagen y moda, y en YouTube Clo by Catalina López. Bueno, ahí está para todas las personas que la quieran seguir. Gracias por estar acá, por esas buenas recomendaciones, porque ella nos da ideas teniendo en cuenta nuestro cuerpo, nuestra personalidad, el sitio donde vamos a estar, así que yo creo que les quedó súper fácil en mujeres.